Bueno, amigos y amigas de Bonita Radio, aquí estamos con Daishalí Dinamita Salamán, olímpica y armadora de las Cangrejeras de Santurce. Gracias por estar con nosotros en Bonita Radio. Gracias a ustedes. Daishalí, tu retorno a muchos de nosotros nos ha entusiasmado mucho verte de nuevo en cancha. Sé que los procesos son bien fuertes, son cuesta arriba, pero ¿cómo te has sentido desde que regresaste a la Liga Puertorriqueña y ahora en la Liga Superior? Pues mira, gracias a Dios me he sentido súper bien, contenta de estar de vuelta. Nada, manteniéndome positiva y dando lo mejor de mí en este trabajo ahora. Estás entre las líderes de asistencia ya en la liga, tienes 7 asistencias por juego. Estás luciendo muy bien, rápida. Me parece que los movimientos, la rodilla está respondiendo bastante bien. La energía que tú brindas yo creo que es incomparable. ¿Te has sentido esa jugadora que eras antes de retirarte de las canchas? Pues mira, todavía no, he tenido muchas altas y bajas, acabo de volver de una lesión. ¿Cierto? De la pantorrilla, pero nada, trabajando duro y, o sea, siempre las expectativas es dar más. Yo creo que todavía no he llegado a ese pic donde yo quiero llegar para ayudar a mis compañeras. Por último, a mí me gustaría ver si tú pudieras compartir el haberte retirado por el tiempo y la importancia de quizás reflexionar y sanar tanto física, espiritual, mentalmente, y la posibilidad que eso puede brindarle a cualquier persona, sea un atleta o no, en retornar a eso que la apasiona con esa fuerza, con esa esperanza de volver a estar donde estuviste, no solamente física, sino emocionalmente y mentalmente. Pues mira, cuando tú no te sientes bien mentalmente, tú no das el máximo. O sea, yo vivía del baloncesto, lo doy todo por el baloncesto y obviamente mentalmente yo no estaba al 100% para yo poder pues entonces darle a mis compañeras lo que pues y a Santurce obviamente lo que necesitaban. Tomarme el break es lo mejor que yo he hecho en mi vida. Yo puse al lado cualquier trabajo, yo puse al lado mi mejor momento en el baloncesto, yo puse al lado muchas cosas por estar bien mentalmente, y el que tenga que tomarse un break, obviamente yo hablo por mí, hágalo. O sea, el trabajo viene y va, pero la salud mental es algo bien importante que ahí tenemos que bregar con eso. Muy importante que eso venga de una persona como tú y que podamos ver que eso ha funcionado para ti. Por último, ¿la selección nacional está en las metas? Nunca se le dice que no a Puerto Rico. El pueblo, a mí me encanta jugar por la patria, así que Daishalí, día a día sabrá Dios lo que vaya a pasar. Daishalí Dinamita Salamán, gracias por estar con nosotros en Bonita Radio. Éxito. Gracias.